Ciertamente el ángulo de visión es enorme, pero con esa distorsión propia de los objetivos de este tipo, los objetivos de ojo de pez. Aún así tenemos una iluminación muy buena, todavía son las 8:30 de la noche, y el enfoque al infinito pues prácticamente nos da una visión completa de todo lo que ocurre en este trocito de la vía.